historia de más de 100 años que tiene el Club América, han desfilado miles de nombres. Uno de ellos es José de León Toral, nacido en Coahuila el 23 de diciembre de 1900. Tuvo una infancia en la que practicó diversos deportes y probó suerte en algunos clubes. Cuando empezó a vivir en la Ciudad de México, se enroló en el Club Centro Unión en 1918, club que después pasó a ser el Club América. Es cierto que su nombre no aparece en los registros del actual club, pues solo estuvo presente en algunos juegos en la Copa Amistad del Club Asturias, antes del inicio de la temporada. Pero ese deseo deportivo fue a menos y aumentó su fervor religioso, tanto que podría decidirse que cayó en fanatismo, pues de León Toral guardó resentimiento hacia Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ya que las tropas de estos allanaban templos católicos. Fue por eso que el 17 de julio, cuando Álvaro Obregón se presentó en el restaurante La Bombilla, en el barrio de San Ángel, acudió a una comida para celebrar que su toma de posesión estaba cercana. El objetivo de José de León Toral era asesinar a Álvaro Obregón. Según la historia, Toral dibujó al presidente electo y la gente que le acompañaba. Les mostró sus dibujos. Al último al que le mostró su obra fue a Obregón. Y después sacó una pistola y le disparó 6 tiros que acabaron con la vida del futuro presidente. Toral fue capturado, sentenciado a pena de muerte y finalmente ejecutado el 9 de febrero de 1929.